El Oriente se despidió de la Copa García tras perder por penales contra Villa del Parque de Tres Arroyos, pero dejó una buena imagen tras jugar el partido más exigente de los cuatro que tuvo que disputar en este 2018. Les prometo para dentro de un ratito nada más algunas notas, pero sobre todo un entretenido partido en el que el Oriente fue más, pero no pudo definir y se quedó con las ganas de seguir avanzando. Auspicia en este programa Mercadito Fer, Transporte Diego, de Diego Bertone, Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Antes de meternos con Oriente Villa, compartimos imágenes del partido previo entre Claromecó y Cascallares, que ganó agónicamente este equipo cuando faltaban 2 minutos para el final, con un muy lindo tiro libre de Pedone. Metemos de lleno en la previa de Oriente Villa del Parque con notas e imágenes. Bueno, estamos con Adrián Fischbach, integrante de la subcomisión de fútbol, golpeado por los jugadores. Se ve que nos tratamos muy bien. ¿Cómo estás, Adrián? Estamos en una linda ocasión para ver al Oriente en el cuarto de final de la Copa García. Sí, la verdad que sí, hay mucha expectativa con el equipo. Bueno, se está trabajando muy bien, falta el resultado. Que se dé el resultado, la gente está expectante, esperando que el equipo muestre en la cancha cómo se viene trabajando en la semana. ¿Cuál es el objetivo que se propuso la subcomisión de fútbol para este 2018, tanto en inferiores como en primera y tercera? Bueno, el trabajo es, estamos tratando de lograr un trabajo integral con Amestoy como técnico, que tiene todas las divisiones, y bueno, el tema es apuntar a los chicos, y bueno, lamentablemente tenemos que traer varios jugadores por el hecho de que por ahí no tenemos el caudal de jugadores en el pueblo que tendríamos que tener, que eso es a lo que apuntamos a futuro, ¿no? El trabajo en inferiores para no tener que salir a buscar jugadores afuera. Las inferiores empiezan en abril, ¿no? En abril, sí, no tengo exactamente el día, pero sí creo que una semana después del de primera, que empieza el 25, estaría empezando el torneo de divisiones inferiores. Hoy sería el cuarto partido del Oriente en primera. ¿Cómo lo estás viendo el equipo? Y bueno, si bien
es amistoso, seguramente debe ser lindo llegar a cuarto de final y progresar en el campeonato, ¿no? La verdad que sí, una competencia muy linda este torneo. También te da una medida para ver cómo está el equipo para afrontar el torneo de Dorrego. Entonces te cruzas con varios equipos de acá que ya tienen un rodaje y bueno, aunque falta mucho, le falta mucho al equipo, que es un equipo nuevo. Entonces por ahí falta amalgamar muchas piezas, pero bueno, creo que con trabajo y fútbol lo vamos a lograr. Más allá de los jugadores, de lo que es esta Copa, ¿qué está trabajando la subcomisión de fútbol? ¿Qué más? ¿Está trabajando en la cancha? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, se está trabajando. Esta semana se van a poner los parapelotas y bueno, se están haciendo los baños, que era una necesidad urgente. Y bueno, a futuro tenemos varios proyectos, pero bueno, todo de a poco y paso a paso, ¿no? De a poquito. Bueno, Adrián, muchas gracias por la gentileza de hablar y siempre por la buena onda. Así que bueno, nos vamos a seguir viendo en los próximos partidos. Sí, bueno, y bueno, gracias por todo. Gracias por la nota a ustedes y bueno, esperemos que hoy ganemos, ¿eh? Bueno, estamos con Matías Fauquen. ¿Cómo estás? En la vuelta a Oriente, en la vuelta a la posibilidad de jugar en el pueblo donde te vio nacer. ¿Cómo estás, Matías? Contanos un poco de cómo te sentís en esta vuelta. Nada, me siento muy bien y tenemos un buen grupo, hicimos un buen grupo con los chicos. Lo poco que estuve me trataron bien, así que nada, volví bien. Para los que no te conocemos, tu trayectoria, bueno, empezaste en algún momento de niño, sí, en Quequén. Sí, las menores más de chiquito en Quequén y después fui a Huracán de Tres Arroyos, estuve 7 años y bueno, de ahí fui a Bellavista. Y de Bellavista pasé un año préstamo a Liniers y después de Liniers me dieron a Cabildo. Así que estuve en Pacífico Cabildo, también un año préstamo. ¿La posición en la que te sentís más cómodo cuál es? Y yo juego media punta, delantero, soy por afuera. Pero juego de volante por derecha o por izquierda también juego, así que lo que me pida el técnico lo hago, no tengo ningún problema. Te vimos correr con mucho desparpajo, mucha tranquilidad y tratando de sumar para los delanteros. Sí, tranquilo, vamos a ir sumando, mientras más minutos sumemos en cancha todos juntos, vamos a ir mejorando también en lo grupal. Además de la posibilidad de jugar en Oriente, después de muchos años, también tenés la posibilidad de jugar en algún momento con tu hermano. Sí, también con mi hermano Román. Así que si se da en algún partido que él juegue, voy a estar muy contento de jugar con él y es un sueño también para él y para mí, los dos jugar, y para mi viejo también, de jugar los dos juntos, así que nada, muy contento por eso también. Me imagino cuando juegue tu primer partido en Oriente va a ser lindo, ¿no? Sí, va a ser muy lindo. Lo estoy esperando con muchas ansias y bueno, a dejar todo por la camiseta, como siempre, el pueblo. ¿Qué le puedo decir a la gente de Oriente? ¿Qué jugador es Matías Fauquen? Nada, voy a dejar todo, un jugador con mucha garra y me comprometo en lo que tengo que hacer y soy muy leal a la camiseta. Bueno, muchas gracias, Matías, y éxito en este 2018. No, bueno, muchas gracias a ustedes por hacerme nota. Ahora sí nos metemos en partido que se disputó esta vez en un escenario distinto, y vamos ahora a las formaciones de ambos elencos. Por Oriente, dirigido técnicamente por Sergio Mestoy, con el único cambio de Matías Fauquen por Cristian Di Rocco, jugaron. En el arco, Franco Mestoy. Con la 2, Giuliano Pavese. La 3, Franco Bando. La 4, Roque Ayala. La 5, Emanuel Guerrero. La 6, Matías Garcimuño. La 7, lo utilizó Enzo Piñero. La 8, Matías Fauquen. La 9, Leandro Rivera. La 10, su hermano Diego. Y la 11, Ezequiel Cataño. En tanto, Villa del Parque, orientado técnicamente por Gustavo El Chino Apas, formó. Con la 1, Nahuel Balul. Con la 2, Juan Marchetti. La 3, Tomás Leyes. La 4, Manuel Rossi. La 5, Martín San Román. La 6, la utilizó Martín Gómez. La 7, Matías Díez. La 8, Lucas Goni. Con la 9, Sebastián Gutiérrez. La 10, Agustín Rodríguez. Y la 11, Franco Gutiérrez. Información municipal, más sobre la prevención de incendios rurales. Ante el inicio de la temporada de incendios, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios recomiendan cargar envases de agua con gas o tanques de agua con bomba eléctrica y situarlos
cerca de los lugares de trilla. Llevaron las máquinas y camionetas, packs de soda para llegar a rodamientos sobrecalentados o focos de incendio en lugares de difícil acceso. Tener preparados tractores con rastras en los lotes de trilla. En caso de siniestro, dar aviso al teléfono 103 de Defensa Civil o 100 de Bomberos y al presidente de la respectiva Comisión de Fomento para facilitar la llegada de bomberos al lugar con baqueanos. A Oriente le costó acomodarse al comienzo del partido, esta vez sin el número 5 que tuvo en los juegos anteriores, Cristian Di Rocco, quien aparentemente no estará más en el plantel. Un 5 alto y tradicional, que estaba siempre parado delante de los 4 defensores, que fue reemplazado por el Pitu Guerrero con otro despliegue, un Pitu Guerrero acompañado por los costados por Matías Fauquen y Enzo Piñero, además de Diego Rivera, que si bien corren mucho y atacan bastante, no son marcadores natos. Al comienzo del mediocampo le costó hacer pie. Igualmente, de a poco el equipo se fue adaptando y pudo frenar la rápida salida de los jóvenes jugadores de Villa, dejando lo mejor para la segunda etapa. A los 20 segundos tuvo que intervenir rápidamente Franco Mestoy, cuando tras un lateral largo le ganaron la espalda a Roque Ayala, Pavese no pudo cerrar a tiempo y Sebastián Gutiérrez llegó al fondo y dio un centro al área chica. Villa volvió a llegar con cierta peligrosidad a los 3 minutos 25, cuando Franco Gutiérrez logró ganarla y bajarla en el área grande y disparó de frente al arco, pero por arriba al travesaño. A los 4 minutos 40, pelotazo largo de Villa, pero pudo anticipar a Mestoy. Una jugada intrascendente, pero marca cómo estaba ubicado el equipo de Tres Arroyos, con un equipo bien parado atrás, que trataba de achicar arriba, ser vertical y con delanteros agazapados para hacer daño. Oriente no la tenía nada fácil. El equipo de nuestro pueblo pudo de a poco equilibrar el juego, pararse un poco mejor, pero ambos conjuntos se repartían la tenencia de la pelota y jugaban muy fuerte, como en esta jugada que vemos a los 9:50, cuando ambos equipos llegaron casi hasta el área rival, pero no pudieron avanzar por la marca fuerte de las defensas. A los 11 minutos 15, Oriente perdió la pelota y muy buena jugada de Franco Gutiérrez, avanzando desde la mitad de la cancha y falta fuerte de Giuliano Pavese en la puerta del área, tiro libre muy peligroso y amarilla para el joven central del Oriente. Toma la pelota Agustín Rodríguez en este tiro libre, le pega, rebote de Amestoy y gol de Villa. Pero el juez anuló por posición adelantada el gol. Vemos la repetición en cámara lenta ahora y vemos cómo el juez anuló correctamente el gol, ya que cuando le pega a Rodríguez en el tiro libre, el delantero que convierte estaba adelantado detrás de la barrera. Justa la posición adelantada, pero un acierto de línea. Domingo 18 de marzo, cuarto concurso a las 6 horas de pesca a la Vareda del Mar del Club Esportivo y Recreativo El Quequén. Más de 350 mil pesos en premios, 100 mil pesos para el ganador de la general, 50 mil para el ganador de la corvina de mayor peso. Damas, primer premio 4 mil pesos, cadetes 3 mil, 4.500 pesos para el mejor socio y 4.500 para el mejor local. Valor de la inscripción general, no socio, 900 pesos. Socios, damas y cadetes, de 150 pesos. Sorteos de 15 mil pesos para pago anticipado. Recién a los 15 minutos 30, primer acercamiento al área de Villa del Oriente. Muy buen centro de Cataño, pero increíblemente nadie llegó a cabecear. Amestoy se enojaba, pero vemos ahora en la repe cómo lo tomaron dos veces a Leo Rivera, no dejándolo avanzar. Era penal para el Oriente, que pasó inadvertido para el árbitro. Iban 16 minutos 15 cuando Diego Rivera tiró un centro al área nuevamente. Fue sin consecuencias, pero mostró que Oriente de a poco salía y se acercaba al área rival, con un equipo muy largo. Gracias a un rebote, Oriente tuvo la más clara del partido a los 20 minutos
del primer tiempo. Buena presión de Pitu Guerrero, rebote largo para Leo Rivera, que entra solo al área y define frente a Balul, pero su disparo pasó a un metro del palo derecho. Este era el primer acercamiento del Oriente en el partido y fue una oportunidad muy clara de gol. www.aldisa.com.ar. En la página podrán volver a ver los programas enteros de Somos Oriente, Desde el Puente y Abrazo de Gol. También, si quieren saber cómo está Marisol ahora, pueden ver imágenes fijas que se actualizan cada 2 minutos. Además, podrán ver las facturas emitidas, pagar los servicios, realizar reclamos y revisar la guía telefónica. Recuerden ingresar a www.altiza.com.ar. A los 22 minutos 40, nace otra chance para Leo Rivera, despeja en el fondo Pavese, atrás por la derecha, abre de cabeza Enzo Piñero, larga para Matías Fauquen, quien desborda y tira un centro atrás exquisito por abajo. Leo Rivera entra frente al arco, la rebota contra pierna, pero el arquero sacó muy bien al córner. Muy buena de Matías Fauquen y muy buena del Oriente, que empezaba a creer. A los 25, otra del Oriente. Enzo Piñero gambetea a 3 jugadores por la izquierda del ataque hasta que el tercero lo baja. Tiro libre que toma a los 26 minutos 40 Ezequiel Cataño, que le pega bien bombeado al segundo palo, pero otra vez Balul salvó a Villa del Parque. Oriente no había disparado el arco en 20 minutos y en 6 llegó 3 veces con posibilidades y de a poco convertía en figura al arquero Balul. A los 27 minutos 30, el que tuvo una jugada clara fue Villa del Parque, que la jugó por izquierda, avanzó gracias a la habilidad de sus delanteros, que la entregaron atrás para que Agustín Rodríguez sacara un gran disparo que besó el palo derecho de Amestoy. El partido se había hecho muy entretenido, el que se salvaba esta vez era el Oriente. Habían pasado los mejores minutos de la primera parte, hasta que a los 39 volvió a haber una jugada de peligro. Tiro libre frontal al área del Oriente, no se entendieron Giuliano Pavese y Franco Amestoy, y la pelota por poco no se le escurrió en su arco al golero del Oriente. Se iba así el primer tiempo, una primera etapa en que Villa del Parque fue un poco más, estuvo mejor parado al principio, achicando bien, con un equipo corto cuyos delanteros desequilibraban por velocidad por los costados. Oriente no se pudo acomodar del todo, aunque fue mejorando y tuvo 3 chances claras, chances que por falta de puntería o por buenas intervenciones del arquero no pudieron concretarse. Les prometo para el segundo tiempo un partido más entretenido, con goles y algunas polémicas. Información municipal. Prevención de incendios rurales. Ante el inicio de la temporada de incendios, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios recomiendan evitar realizar tareas de recolección bajo condiciones ambientales con alto riesgo, tales como elevadas temperaturas, baja humedad ambiente y vientos moderados a fuertes. Limpiar la máquina con sopladora en los sitios de acumulación de granza, fundamentalmente zonas de rodamiento y piezas con fricción. Cubrir los tubos de escape de maquinarias y vehículos con mallas metálicas, matachispas, que impidan la salida de chispas o carbones encendidos. Llevar en las maquinarias extinguidores de polvo acorde al porte de las mismas. En la segunda parte, Oriente mejoró su disposición en el campo. El equipo se hizo más corto, estuvo mejor parado e intentó atacar de forma más inteligente, tratando de romper el achique que proponía Villa del Parque. Esto, sumado a que en los primeros 15 minutos llovió copiosamente, hasta con granizo, hizo que el partido tuviera un desarrollo bastante distinto y fuera más entretenido. Con fuerte viento a su favor, al minuto 30,
Oriente apuraba a Villa con una guapeada de Enzo Piñero, que se fue metiendo en el área hasta quedar cerca del arco, pase atrás y Diego Rivera, muy marcado, no pudo pegarle con claridad. A los 3 minutos, la tormenta arreciaba en cancha del Nacional con fuerte viento del oeste y granizo. Por suerte, el evento duró pocos minutos. A los 4, buen centro de córner y un jugador de Villa por poco no conecta frente a Mestoy. Oriente era más, tenía viento a favor, pero no podía ser preciso hasta que a los 8 minutos 30 tuvo una clara. La más clara del segundo tiempo hasta el momento nació a partir de una pelea de Matías Falcón por la derecha, la cruzan a la izquierda y la roba Diego Rivera, quien avanzó y tiró un punzante centro cruzado que conectó de cabeza al mismo Matías Falcón, quien estuvo muy cerca de convertir. ¿La vemos de vuelta? A los 11:30 el que tuvo una muy clara fue Villa, la pierde Matías Falcón en la mitad de la cancha, la cruzan hacia la derecha, la cancha estaba muy rápida y Roque Ayala no pudo cortar, quedó picando un delantero que sacó un disparo potente que pasó al lado del palo derecho de Mestoy. El partido no daba respiro y en la jugada siguiente, a los 12:40, buena jugada entre Pitu Guerrero y Diego Rivera para Cataño, que definía muy bien, pero en clara posición adelantada. Tras el tiro libre, a los 13, la toma de cabeza Matías Falcón en la mitad de la cancha, quien sale disparado al área, mientras Leo Rivera levanta la cabeza y se la pone al pecho. Matías la baja magistralmente, pero no pudo controlarla bien abajo y se la sacan dentro del área. La lluvia fuerte había parado, pero las consecuencias del agua igual se manifestaban en el juego. A los 17 minutos 20, pelotazo largo de un jugador de Villa, se anticipa bien a Mestoy, pero la pelota se le escurre entre sus manos y pudo rehacerse rápidamente. 20 segundos después, pelotazo cruzado, no puede cortar Obando, centro atrás, pirueta del jugador de Villa, la pelota era de Mestoy, pero se le escapa otra vez y por suerte pudo sacar Diego Rivera. A los 19 de la segunda etapa, muy buena del Oriente y casi gol del Pitu Guerrero. Tiro libre para Villa, sale rápido Falcón, se la da a Piñero, que sale disparado en velocidad, gana Leo Rivera, pase atrás, otra vez Enzo para Pitu, que viene de atrás y le pega muy bien, apenas arriba del travesaño. Un minuto después, a los 20, esta vez fue Villa el que estuvo cerca, con un centro cruzado desde la derecha al corazón del área, que por poco pudo despejar la defensa del Oriente. A los 23 se produjo una situación extraña. El juez saca a dos jugadores de Villa que recién habían ingresado porque les faltaba un número en su camiseta y deja al equipo de Tres Arroyos de repente con dos jugadores menos durante un par de minutos ante el enojo de su cuerpo técnico, que por la lluvia no podía pegar los números correctamente mientras su equipo tenía dos jugadores menos. Sin embargo, a los 24:30, con dos jugadores menos, Villa casi llega al gol. Buen centro de Agustín Rodríguez, a Mestoy no la puede tomar ante la carga de Sebastián Gutiérrez, cabezazo y la pelota dio en el ángulo. Después de esa jugada pasó de todo. A Mestoy fue amonestado por protestar ante lo que consideró una falta de Gutiérrez. Entraron los jugadores de Villa y Roque Ayala hizo festejar al Oriente. Los jugadores del equipo de Nuestro Pueblo salieron largo por la derecha, la tomó Matías Falcón, quien la hizo bien, pasó a dos jugadores, buen pase para Roque Ayala, quien entró a pura velocidad por la derecha y definió excelente al segundo palo de Balul. Golazo del Oriente a los 25:40, que aprovechó que los jugadores de Villa todavía se estaban acomodando, hizo una gran jugada con Matías Falcón y una gran definición de Roque, que de forma impensada convirtió los únicos goles del Oriente en la Copa García. Y además, fue uno de sus mejores jugadores.
Domingo 18 de marzo, cuarto concurso a las 6 horas de pesca a la vareda del mar del Club Deportivo y Recreativo El Quequén. Más de 350 mil pesos en premios, 100 mil pesos para el ganador de la general, 50 mil para el ganador de la corvina de mayor peso. Damas, primer premio 4 mil pesos, cadetes 3 mil, 4.500 pesos para el mejor socio y 4.500 para el mejor local. Valor de la inscripción general, no socio 900 pesos, socios, damas y cadetes de 150 pesos. Sorteos de 15.000 pesos para pago anticipado. Es el gol a los 27. Ingresó Diego Sayago por Matías Fauquen, que estaba amonestado. A los 28 minutos 50, buen centro de Enzo Piñero de izquierda a derecha y por poco no llega a peinar Leo Rivera. Casi un minuto después, a los 29.30, pelotazo largo, cabezazo y esta vez Amestoy estuvo muy seguro. La jugada siguiente, Obando se la da a los 30 a Diego Rivera, quien sorprendió con un muy buen remate de media vuelta. Cuando el partido parecía controlado, a los 32 llegó el gol del empate. No la pudieron sacar en la puerta del área grande, la peleó Franco Gutiérrez, la ganó y definió bien ante la chique de Amestoy. Era el empate de Villa del Parque. Si bien el partido parecía favorable al Oriente, el resultado era justo por lo hecho durante todo el partido. Tras el gol a los 33-15, Oriente buscó desnivelar nuevamente. Buena jugada de Diego Rivera en el centro de la cancha. Profundizó por la derecha para Diego Sayago, pero el arquero Balul achicó otra vez muy bien. Un minuto después, a los 34, tiro libre de Villa y Sebastián Gutiérrez ganó peligrosamente en el primer palo. El partido era muy abierto, muy equilibrado y esta vez la chance la tuvo el Oriente. A los 35 la peleó Enzo Piñero por izquierda. Levantó la cabeza y entregó para Leo Rivera, que no pudo acomodarse bien para definir. A los 37 minutos 20, centro largo para el Oriente y un jugador de Villa la sacó justo al córner. A los 38 minutos 15, nace una jugada asociada que salió muy bien entre Leo Rivera y Ezequiel Cataño, los dos delanteros del Oriente. Lateral por izquierda, peina Diego Rivera. Baja a recibir Leo, quien hace un sombrerito y la entrega a la cabeza de Cataño, que se acomodó bien, pero cabeceó por arriba del travesaño. Una pena porque era clara y quedaban pocos minutos para ganar. Como les decía, el partido era parejo y ante cada llegada de un equipo, el otro respondía. Esta vez era el turno de Villa, quien tiró un tiro libre por la derecha a los 39 minutos 40. Le queda picando solo a la pelota a Manuel Rossi, que se sorprendió y definió suave a las manos de Amestoy. Cuatro minutos después, cuando ya quedaba muy poco, a los 43 minutos 40, fue la última chance del partido, fue para Villa y fue muy clara. Otra vez de tiro libre, la pelota pasa a la barrera, pero Amestoy se estiró muy bien y salvó lo que era el 2-1 para el equipo de Tres Arroyos. El encuentro terminaba empatado, quedaba la sensación que Oriente fue algo más por haber ido ganando, por haber tenido varias chances, pero creo que el empate terminó siendo justo. Esta vez se vio una versión diferente del Oriente, con un rival que achicaba más arriba, que llegaba rápido al ataque y con delanteros peligrosos. Se vio un Oriente menos compacto en lo defensivo, que igualmente pudo ganar el mediocampo en la segunda etapa y pararse mejor, que si bien no pudo convertir a través de sus delanteros, acompañó el ataque con más jugadores que llegaban desde atrás y tuvo varias chances de gol. Lo de los penales es otra instancia que vamos a ver luego del corte. Ahora sí, vemos los penales. Oriente arrancaba pateando a través de Ezequiel Cataño, quien metió muy bien el 1-0. Empató Villa, luego Enzo Piñero metió el segundo para el Oriente. Villa se puso 2-2, el quinto penal era para Roque Ayala,
quien había metido el gol para el Oriente, pero esta vez no pudo con la buena respuesta de Balul. Villa pateaba muy bien los penales, y Amestoy, un arquero que nos había acostumbrado a atajar penales, esta vez no estuvo cerca nunca. El cuarto penal para el Oriente era para Diego Rivera, y otra vez Balul atajó y prácticamente definía la serie. Finalmente, Villa convirtió el cuarto y pasó a las semifinales de la Copa García. Oriente se quedó con las ganas, pero hizo un buen papel, terminó invicto en 4 partidos, recibió pocos goles, mostró a algunos jugadores con rendimientos interesantes, otros dejaron ver su calidad, algunos todavía los estamos esperando, pero bueno, recién va un mes de trabajo, se ve que el equipo está bien en lo defensivo, quizá le falte llegar un poco más y concretar para ganar en confianza. Revivimos los goles del partido. A los 25 del segundo tiempo, muy buen gol de Roque Ayala tras jugada de Matías Fauque. El empate para Villa, 7 minutos después, a los 32, lo convirtió Franco Gutiérrez. Domingo 18 de marzo, cuarto concurso a las 6 horas de pesca a la Variada del Mar del Club Esportivo y Recreativo El Quequén. Más de 350 mil pesos en premios, 100 mil pesos para el ganador de la general, 50 mil para el ganador de la corvina de mayor peso. Damas, primer premio 4 mil pesos, cadetes 3 mil, 4.500 pesos para el mejor socio y 4.500 para el mejor local. Valor de la inscripción general, no socio 900 pesos, socios, damas y cadetes 350 pesos. Sorteos de 15 mil pesos para pago anticipado. Además del empate de Oriente de Villa del Parque 1-1, ayer Almaceneros de Coronel Pringles y Juarense de Benito Juárez empataron 0-0. El equipo de Pringles ganó en los penales y será el próximo rival de Villa del Parque. En tanto, como vimos, Cascallares le ganó 1-0 a Claromecó y el equipo de la vecina localidad deberá enfrentar a Deportivo Independencia González Chávez, que le ganó 1-0 a La Dulce. Dejamos atrás otro abrazo de gol, dejamos atrás la Copa García, pero en solo unos días comenzará la primera rueda de la Liga Dorreguense de Fútbol. Será el domingo 25, pero antes, este sábado, la gente del Oriente podrá vivir una linda noche en la previa del campeonato cuando se realice una cena show para presentar la nueva camiseta del Oriente y a sus nuevos jugadores. Nosotros estaremos el miércoles próximo con otro abrazo de gol, con lo que dejó la Copa García, con lo que suceda en esa cena y adelantaremos también cómo será el campeonato de la Liga de Coronel Dorrego, que ya se viene. Auspicia en este programa Mercadito Fer, Transporte Diego, de Diego Bertone, Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego.